Buenas noches. Soy Pedro Adelaido Verdugo Pacheco, supervisor de enfermería del Hospital General del Estado. En todas las unidades médicas de salud Sonora, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en esta lucha contra el COVID-19. Te pedimos que nos ayudes respetando el distanciamiento social y realizando las medidas de higiene que previenen contagios. Contamos contigo. Te comunicamos que el día de hoy, 49 pacientes COVID fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad. A la fecha, 16,195 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad. Este día se confirmaron 40 decesos más por COVID-19 en nuestro estado. Un abrazo solidario a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus. Los 40 fallecimientos ocurrieron en 20 mujeres y 20 hombres, entre 27 y 92 años de edad. Residentes de Hermosillo 16, Cajeme 8, Guaymas 4, Nogales, Empalme y Agua Prieta, 2 cada uno. Magdalena, Bacum, Benito Juárez, San Luis Río Colorado, Caborca y Guatabampo, 1 cada uno. Iniciaron síntomas entre el 22 de mayo y 20 de julio. Fallecieron entre el 4 y el 26 de julio. Respecto a la institución médica, IMSS 15, Secretaría de Salud 11, ISTESON 8, ISTE 5, CEMAR 1, acumulándose 1,969 defunciones en Sonora. Hoy se confirmaron 408 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 21,000 casos en total. Los 408 casos ocurrieron en 258 mujeres y 150 hombres. Residentes de Hermosillo, 213, Nogales, 71, Cajeme, 33, Navojoa, 26, San Luis Río Colorado, 19, Echojoa, 8, Cananea y Guatabampo, 7 cada uno. Empalme, 6, Guaymas, 4, Caborca y Agua Prieta, 3 cada uno. Magdalena, San Ignacio, Río Muerto, Puerto Peñasco, Santa Ana, Benito Juárez, Bacum, Pitiquito y Ónavas, 1 cada uno. Entre ellos, 8 casos pediátricos, en 5 niños y 3 niñas de entre 0 y 14 años. Residentes de Hermosillo 5, Nogales 2, Echojoa 1. Acumulándose 267 casos pediátricos. Hoy se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas, residentes de San Luis Río Colorado y Nogales, acumulándose 182 casos de COVID-19 en embarazadas. 25 de los 408 casos ocurrieron en trabajadores de la salud. Hermosillo 10, Navojoa, Cajeme, Nogales, 3 cada uno. Cananea, Puerto Peñasco, Guaymas, San Luis Río Colorado, Caborca y Magdalena, 1 cada uno. Ya son 16,195 las personas que a la fecha se han recuperado de COVID-19 en el estado. Recuerda que en Salud Sonora estamos listos para atenderte. Si presentas tos, fiebre, dolor de cabeza y garganta y dificultad para respirar o pérdida de olfato y gusto, puedes tener coronavirus. Acude de inmediato a tu unidad médica más cercana. Buenas noches. Muchísimas gracias al enfermero Pedro Adelaido Verdugo Pacheco, supervisor de enfermería del Hospital General del Estado, por la información que nos da de los datos estadísticos de COVID-19 en Sonora. Muchas gracias y, como siempre, valientes ustedes, tú y tu equipo. Así gracias. Después de 4 meses de estar combatiendo, abrazo partido al COVID-19, hemos podido recopilar y procesar datos estadísticos muy valiosos para seguir enfrentando a este virus, mismos que te iré compartiendo en los siguientes días. Por ejemplo, hemos identificado que la mayor tasa de letalidad por contagio de coronavirus se da en las localidades y en los municipios con mayores índices de pobreza, particularmente en las comunidades indígenas, donde por respeto
a sus usos y costumbres, es difícil llegar a implementar medidas sanitarias que nunca antes se habían aplicado. Además, la lejanía de muchas de estas comunidades ha demorado la llegada de los medicamentos, más aún en aquellos que ni siquiera cuentan con un centro de salud cercano. También la tasa de letalidad se incrementa en estos lugares porque las personas con factores de riesgo como obesidad, hipertensión y diabetes no son atendidas con tal oportunidad. Por supuesto que no hemos abandonado a estas comunidades y a pesar de las dificultades, hemos podido llegar hasta los rincones más lejanos del estado con los medicamentos y la atención médica que necesitan. De hecho, para darles atención médica oportuna y reducir las muertes evitables en estas comunidades, hemos capacitado al personal de salud para su especial atención y se están, y empezamos el día de hoy, entregando oxímetros de dedo para estar midiendo el nivel de saturación de oxígeno en la sangre de toda la población indígena. Estamos hablando de más de 440 auxiliares de salud y más de 89 parteras rurales que están trabajando de manera voluntaria para los servicios de salud de Sonora. Todas ellas tienen la confianza de la comunidad entera para la que trabajan, porque de ahí son, ahí viven, son las de las zonas indígenas, son de los pueblos originarios y de las localidades con alta incidencia de pobreza. Gozar de esta confianza es muy importante para flexibilizar la barrera de los usos y costumbres y facilitar entre sus vecinos la medición de saturación de oxígeno en la sangre y de la frecuencia cardíaca. Ellas se comprometieron a hacer su mejor esfuerzo y eso a su vez nos va a permitir detectar a tiempo a los pacientes con bajos oxigenación para que reciban la atención hospitalaria en la medida que se requiere. Ya se entregaron los primeros oxímetros al personal que labora en los 8 pueblos yaquis, entre ellos Bicam y Potam. También vamos a entregar una remuneración a cada una de ellas por cada paciente que nos reporten con oximetría inferior a 90, que como sabes, equivale a una hipoxia moderada, por lo que requiere revisión médica temprana para evitar que el virus progrese en el organismo. Por su parte, cada uno de los jurisdiccionales harán la entrega de los oxímetros en regiones de alta tasa de letalidad, como San Ignacio Río Muerto, Ingeniero Luis B. Sánchez, Miguel Alemán, Pueblo Mayo y Tierra Blanca. Para ti, que usas oxímetro y que lo debes tener, de ser posible en tu casa, que te midas la oxigenación y tener de preferencia el oxímetro siempre contigo. Si no lo tienes, que pases a tu centro de salud a revisártela. Puedes observar pequeñas variantes entre un día y otro. A lo mejor hoy te marca 97 y mañana te marca 96, pero sigues en un rango normal. Pero si ves que cada día tu oximetría baja y sobre todo si cae por debajo del rango normal, no esperes. Ve a hacerte la prueba de COVID a uno de los centros Anticipa o acude a ver a tu médico. Cuando tienes COVID, es importante medírtela diariamente y estar muy pendiente a que no te vaya a bajar.
Es importante hacer una aclaración. El oxímetro no detecta COVID, solo te indica que tu nivel de oxigenación está bajo o alto, o el resultado que te lo vaya dando, lo que podría estar siendo provocado por el COVID. Pero para tener certeza, debes acudir a hacerte la prueba. Te lo digo de corazón, en el combate al coronavirus, todas las vidas cuentan y todas las vidas son importantes. Muchas gracias al enfermero Pedro por acompañarnos y muy buenas noches a todos. Les dejo como todas las noches los datos estadísticos de la situación actual de COVID-19. Buenas noches y muchas gracias. Que descansen.